Así es, vean ustedes imágenes de lo que usted va a poder ver, entre otras cosas, en este Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023. Le damos la bienvenida a nuestra invitada y también al señor Caballero. ¿Cómo está usted? Yo le decía a la licenciada, usted se vino verde el día de hoy. Sí. ¿Por qué se vino verde, licenciada? Bueno, para estar más fresca, para sentirme bien. Eso es el espíritu. Así es, ¿verdad? Verde. Y hoy es viernes. Viernes. Mira, vamos a hablar de este festival de teatro que ya se inauguró, ya se está desarrollando en todo el territorio nacional. Nos acompaña la viceministra Karen Millán. Es el segundo festival de teatro que se está desarrollando. Así es. Un saludo, Michelle. Un saludo, Emma. Un saludo a toda la audiencia de BTV. Qué gusto compartir con ustedes un café en la mañana de hoy. Y en efecto, estamos de plácemes, estamos de fiesta. Este Festival Internacional de Teatro Progresista, en su segunda edición, este año 2023, está repotenciado, está cargado de sorpresas y de programación para toda la familia y la población venezolana. Viceministra, denos detalles de este segundo festival. Recordemos que el año pasado tuvimos esta primera experiencia, fue muy exitosa. Además que pudimos traer acá a nuestro país experiencias a nivel internacional bastante interesantes. Cuéntenos qué tenemos para este año que arrancó el día de ayer. Este año tenemos como país invitado de honor a México, con el que abrimos ayer el festival en una obra de Shakespeare adaptada a la cultura mexicana, Los Corridos del Rey Lear. Muy buena y altamente recomendada. Pero además han venido 16 países a visitarnos y a acompañar este festival. Del continente americano participan México, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y por supuesto Venezuela. Tenemos también invitados de Europa. Vienen las delegaciones de Italia, Portugal, España y Rusia. Ya está la de Rusia presente. Y hay dos agrupaciones que vienen del continente africano, de Burkina Faso y de Egipto en particular, que van a estar además bellísimas. Así que la presencia internacional en este festival es muy robusta, muy importante, representa un gran esfuerzo del gobierno bolivariano en la garantía de los derechos culturales de nuestra población. Este festival está incorporando, es una gran noticia para el sector artístico teatral. Incorpora aproximadamente 1.151 artistas teatrales sobre escena. Eso es un numerote. Pero tras cámaras, tras el telón, sabes que el teatro es una, es una creación que involucra siempre un equipo de tramoyistas, de responsables de iluminación, de sonido, en fin. Hay unos 400 trabajadores culturales incorporados en esas tareas, más la producción de esas obras. Viceministra, quería preguntarle sobre la temática, ¿no?, que tienen estas obras de teatro. Hablábamos acerca, por cierto, de la inclusión. Ya no es solamente Caracas, ya es todo el país. Y se descaraqueñizó, como dijo la viceministra. La viceministra utilizó ese término. ¿Cómo dígalo ahí? Se descaraqueñizó el tema cultural en Venezuela. Ya no es solamente, parecía uno Caracas, ¿no? Y no es solamente Caracas, todo el país, como lo han hecho con AFILBEN. ¿Cuáles son esas características que tiene esta, quizás, con otros eventos y el tema de la inclusión tan importante, la temática que tocan estas obras de teatro? Así es, nos encontramos en los 24 territorios federales, en Caracas más los 23 estados del país, de manera que nadie se puede quedar por fuera. En cada estado, en cada capital de estado, incluso en dos locaciones, es posible que los usuarios y usuarias consigan programación en el marco del festival. Tenemos un conjunto de actividades de sala. En Caracas, por ejemplo, están incorporadas unas 17 salas solo en Caracas, y en el resto del país 41 salas dedicadas al festival. Pero también hay eventos de calle, los grandes eventos de calle. Por ejemplo, en Caracas se desarrollan en el eje desde Parque Carabobo hasta la UNEARTE, allí donde está ese mural hermoso que colinda con el Parque Los Caobos. Tenemos un eje comunitario muy robusto. El festival va a la comunidad. Ha sido un esfuerzo lindo, un esfuerzo importante, porque la comunidad se ha involucrado en esto de la vida cultural, de participar
en la construcción de su vida cultural. Entonces, las comunidades organizadas a través de sus voceros y voceras en cultura, de sus propios cultores populares, nos han ayudado a conformar la programación, a organizar la logística y a organizar la convocatoria en cada una de las 52 espacios intracomunitarios donde vamos a estar en las 22 parroquias de Caracas. De manera que es un festival interesantísimo y, por supuesto, no podíamos dejar por fuera a nuestros niños y niñas. Están siempre en nuestro corazón, en el corazón de la gestión del gobierno bolivariano. El eje infantil está concentrado en la casona cultural Aquiles Nazoa, en esta parroquia muy cerca del canal. Sin embargo, en el recorrido comunitario, en el eje comunitario, hay muchas obras dedicadas a niños y niñas, de manera que hay programación infantil garantizada en cada espacio del país. Viceministra, le iba a preguntar de cuántas obras estaríamos hablando que se van a estar o que se va a poder presenciar en este segundo festival de teatro. Estamos hablando de más de 13 países o de 13 países, estamos hablando 16. De 16 países, estamos hablando de todo en todas las entidades del país. O sea, ¿cuántas obras se va a poder contar en este festival? Vamos a poder ver 343 funciones teatrales. Pero además el festival tiene un eje formativo, que está conformada por unas 50 actividades formativas de mucho nivel. Vienen ponentes internacionales, vienen compañeros digamos, académicos que acompañan la investigación y el desarrollo teatral, que van a poder compartir en intercambio de saberes, muy especialmente con nuestros jóvenes estudiantes de artes, de la UNEARTES o de cualquier universidad. Y puede participar todo público. Esas actividades son completamente gratuitas. Se desarrollan en la Galería de Arte Nacional y en la UNEARTE, en la sede de la UNEARTE. Entonces, esas actividades formativas, que son 50, vienen también acompañadas con las 53 actividades comunitarias, con 50 actividades especiales que comportan, por ejemplo, intercambios amistosos, porque nada como la cultura para hermanar a los pueblos. De esta manera tenemos un punto de encuentro, que no se lo pueden perder, los invito. Está en Caracas, en la sede del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ahí en la calle Los Manolos, en Las Palmas. Viceministra, sobre el tema de las obras de teatro que se van a presentar, digamos, de compañías acá en nuestro país, en Venezuela, ¿cuáles han sido seleccionadas? ¿Cuáles participan? Tengo entendido, por cierto, en el estado Miranda de Barlovento, creo que también, no sé si va a haber alguna expresión de allá sí, de la zona. Sí, el Teatro Negro de Barlovento, que se acerca a sus 50 años de vida artística, cumplió 47 años en estos días, está presente en el festival. Estamos muy contentos con esa presencia, con esa activación. Es una puesta en escena hermosa y divertida, que también está altamente recomendado. Un saludo a estos compañeros del Teatro Negro de Barlovento, que han sido declarados Patrimonio Cultural de Interés para la Nación. Tú me preguntabas, Michelle, sobre las temáticas. Sí, las temáticas. Las temáticas. Cualquiera pudiera pensar que, bueno, que esto es un proceso que viene, que hay ideología, que hay tema político, que, bueno, hay una tendencia. Mira, el Festival Internacional de Teatro Progresista desarrolla unas líneas temáticas como es la de cualquier actividad, ¿no? Desarrolla un gran marco contextual. Las temáticas del festival son las libertades personales, el pensamiento crítico, la protección al planeta, hay unos contenidos de ecología, la identidad de género, la igualdad de género, la paz comunal, la paz de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, denuncias contra la violencia de género y cualquier forma de denuncia, las relaciones de poder más horizontales entre el pueblo, el pueblo organizado y el Estado como parte del colectivo, como parte del poder. La importancia del teatro en la transformación misma de la vida personal
y de la vida social, de que si algo tiene ese poder transformador en las artes es el teatro, para generar reflexión, para generar transformación. Bueno, por supuesto la igualdad de género, los efectos de la guerra normal, o sea, de la guerra convencional, pero también de la guerra multiforme, de la guerra económica, el racismo, la crítica al racismo en cualquiera de sus expresiones. También hay muestras de teatro político y teatro histórico. Hay un eje que se va a desarrollar en el teatro principal, aquí en Plaza Bolívar, en Caracas, en la esquina del principal, que está dedicado al teatro bolivariano. Allí vamos a ver 20 obras en homenaje a Simón Bolívar, justamente en este año que conmemoramos el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, que fue tan importante en la construcción de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Y se cumplen 240 años del natalicio del libertador. De manera que hemos ha dispuesto al presidente Nicolás Maduro tener una franja especial para debatir y revisar estos temas. Viceministra, vamos a hacer un alto porque recuerde que usted está llevando a cabo las elecciones en la universidad. ¿Usted es egresada de la UCB? No, de la Universidad Católica Andrés Bello. Ah, ok. Bueno, pero nosotros egresados de la UCB, para nosotros es de suma importancia esa actividad que se está desarrollando el día de hoy en los espacios de nuestra alma mater. Y ahí continúa nuestra compañera Mariana Mata Dugarte, que nos tiene más detalles al respecto. Mariana, estamos nuevamente contigo. Adelante, cuéntanos. Así es, gracias por un nuevo contacto donde le estamos llevando toda la información pertinente respecto a esta jornada electoral que se realiza el día de hoy en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros vamos a seguir conversando con miembros de la comunidad universitaria, pues que han acudido el día de hoy a la Casa de Estudio para ejercer su derecho al voto. Me va a decir su nombre, su apellido, quisiera ver cómo ha visto la jornada, cuáles son las expectativas para el día de hoy. Elizabeth Piña, de la Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería. No, esto es una fiesta. De verdad que sirva esto como invitación a todos los que están pensando que si pueden venir, esto está fluido, la atención es muy amable, en realidad uno no se tarda, pero es que es nada. Muchísimas gracias. Me va a decir su nombre y su apellido. Quisiera saber cómo ha visto la jornada, el balance que nos puede ofrecer hasta el momento, si ya ejerce su derecho al voto. Una invitación también a los miembros de esta importante comunidad universitaria que el día de hoy, después de 15 años, pues tienen el derecho de renovar a sus autoridades. Soy la profesora Carmen Deyanira González, profesora de la Facultad de Medicina, Escuela Luis Racetti. Mira, de verdad que el proceso ha sido maravilloso, muy fácil de votar, todo ha fluido correctamente. De verdad que invitamos a toda la comunidad para que asistan a votar, ejerzan su derecho al voto y elijamos a nuestras autoridades. Bien, son las impresiones de los integrantes de la comunidad universitaria que el día de hoy se encuentran acá en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela, acá en Caracas, ejerciendo su derecho al voto y pues han escuchado cómo ellos han visto este proceso electoral del día de hoy, jueves de junio del año 2023. Recordemos que este proceso electoral inició a las 8 de la mañana, se tiene previsto que cierren las mesas de votación a las 7 de la noche. El equipo de Venezolana de Televisión se encuentra desplegado acá en esta casa de estudio para llevarles a ustedes toda la información pertinente. Por el momento nosotros retornamos el pase al estudio, adelante. Marianita, gracias. Información que se genera a esta hora en vivo y directo, 11:41 minutos de la mañana. Nosotros continuamos acá con la viceministra de Cultura, Karen Millán, pero vamos a establecer una pausa, viceministra. Y a la vuelta vamos a seguir conversando de este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista tan importante. ¿Cómo Venezuela se involucra en este festival y de qué manera estamos viendo cómo la cultura está transformando? O desde siempre se hizo, solo que nunca se le había dado esa importancia que le ha dado gracias a la Revolución Bolivariana. Bueno, eso es el tema importante que lo vamos a ver entonces a la vuelta. Usted nos va a comentar de qué manera sigue transformando la cultura al pueblo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos y los dejamos con publicidad. Bueno, gracias. Ah, bueno, digo usted ahí que está María Jiménez, bueno, trayendo esta información importante de las bricomiles. Mire, casi ya es para cerrar, viceministra, este mensaje. Festival Internacional de Teatro, su segunda edición, los puntos de conexión, la gente cómo la sigue y la fecha de cuándo concluye. Así es, mira, tenemos 41 salas en los estados del país, 17 en Caracas, así que casi que a cualquier teatro que vayas te vas a conseguir el festival. En los estados, cada usuario conoce cuál es su principal teatro o los dos principales teatros. Allí hay programación. Pero es muy fácil ubicarlos. En cualquier buscador pones Festival Internacional de Teatro, te sale de primerito y allí puedes buscar la programación por ejes temáticos, por estados, por ubicación geográfica, de manera que es muy fácil. Además de las redes sociales,
del propio festival puedes ubicar esta información. Los invitamos, hemos preparado un hermoso festival para toda la familia, para todas las edades, para todos los públicos, garantizando el derecho a la participación, no solo a ser espectadores pasivos, sino a participar y a construir este festival. Muchísimas gracias, viceministra Karen Millán. Información importante para este segundo Festival Internacional de Teatro Progresista, que arrancó el día de ayer hasta el próximo 18.